La historia del Jacketrix cuando Asmuth conoció a Max en su época de plomero, aquel joven reproductor plomero convenció a Asmuth de que la mejor manera de crear un dispositivo que trajera la paz a todo el universo por los cuerpos de los aliens. ¿Cómo? NSYAMRMC. Dice: Papirico lechoso. Entonces si eres furro, papirico lechoso. Por ahora soy furro. Recuerda que el Jacketrix protege a los de los daños por los cuerpos de los aliens. Dice: recuerda que el Jacketrix te protege al de los daños. Ah, ¿en serio, Juan? Qué raro. Qué extraño. Eso era haciendo que cualquier especie pudiera. Es una interesante. La cosa pajera más interesante que he leído en mi vida. Eso está más interesante que el güey que se ideó la teoría de los Vaporeons. Procrear con cualquier otra. Cuando Asmuth terminó, envió el Jacketrix a la Tierra para que Max Tennyson lo tuviera. Y dice que es canon, ¿no? Interceptó la nave, este quería usar el Jacketrix como un arma. Quería crear un ejército de híbridos con los mejores poderes de cada especie. Hay un meme en el que dice el abuelo Max, ven, dice, ten cuidado, puedes contraer cáncer, cáncer alienígena o algo así. La cápsula con el Omnitrix a la Tierra, y ya saben quién terminó obteniendo el Omnitrix. Después de que el tiempo de recarga pasó. Entonces en esta versión, ¿Ben termina cogiéndose a los aliens? Bueno, me tengo que ir, papirico lechoso. Ah, ok. Dice: cuídate, mister. Yo no tengo idea de este meme. De Maxwell. No tienes idea, es básicamente. Chará, Ben estaba descubriendo cómo invocar a los aliens. Lo que no sabía era que Bill Gax sabía. No sé, es que pensé que el Purga era más grande que tú. Enviado a sus robots para cazarlo y quitarle el Jacketrix, afortunadamente Ben descubre cómo usar el Jacketrix e invoco a Bestia para defenderse. El Jacket. Entonces, el Jacketrix te permite invocar alienígenas. Trix toma una muestra del ADN de la especie de su portador para. Pero los alienígenas vienen todos calientes. Para generar un híbrido lo suficientemente compatible con el usuario para poder reproducirse. El Jacketrix generará este híbrido en base al usuario, es decir, a su tipo de reproducción. En este caso, ya que Ben es del género masculino, los híbridos del Jacketrix serán mujeres, mitad humanas y mitad de la especie seleccionada. El Jacketrix que recibió Ben es una versión prototipo, el cual causa errores. En este caso, algunos aliens no tienen suficientemente muestra del ADN humano para ser compatibles para la reproducción, como. O sea, si lo hace, ya te quemaste la pija. Valiste, ya te la quemaste. El caso de fuego. Ben no tiene. ¿Y qué pasa si fuego un día de estos viene acá bien horny Juan y te termina agarrando con sus fuertes brazos y básicamente te vuelve carbón y te mueres? ¿Qué pasará con el Jacketrix? ¿Y tú cuánto tienes, Juan? ¿Qué le pasaría al Jacketrix? ¿Pasaría otro usuario? ¿Se quedaría en el cuerpo muerto de Ben o dejaría de ser funcional? En idea del verdadero propósito del Jacketrix, piensa que funciona para invocar guerreros alienígenas a su disposición, como Pokémon. Aunque le resulta un poco raro que todos sus aliens sean mujeres. Los aliens poseen una conciencia y vienen con el deseo natural de querer reproducirse con el portador, pero debido a los errores del prototipo entonces los aliens piensan que lo que sienten es amor romántico. Les valió madres. Al sentirse atraídas por Ben entonces le obedecen sin cuestionar cuando Ben les manda a pelear contra los villanos y hacer actos heroicos, pensando de igual forma que su propósito es ser heroínas. Gwen es igual de inocente que su primo Ben, creyendo que el Jacketrix es para invocar guerreros, pero Max sabe realmente su verdadero propósito y decide. La cara del abuelo Max. Sabe cuál es su verdadero propósito, se lo hace sonar más serio al abuelo Max. No sé si tiene buenos memes el abuelo Max. Aparte, se me lo voy a follar. Dice. Obsérvelo. Todo un fornicador. Dice, papirico, ellas no son así, sino que piensan que es amor. Oh, sí, entendido. Reflexiona en fornicador. Hoy fue un gran día. Tiene cara de. No sé, tiene cara muy rara el diseño de la cara. Juan Mugo Lambol. Dice, no decirles para qué funciona realmente. Cuando el Jacketrix sea recalibrado, las aliens recordarán su verdadero propósito, pero se pondrán de acuerdo de no decirle a Ben la verdad, ya que lo conocen desde niño. Aún así, Ben a sus 15 años ya sospecha sobre el verdadero propósito del Jacketrix. Cuando tienes el control maestro podrás invocar la cantidad de aliens que quieras a la vez. Ben solamente tiene 10 años y en ese entonces.
México. Claramente las ve como su equipo personal de heroínas, pero luego se va encariñando con ellas al pasar los años. ¿Mi edad? Uno de los errores del Chaquetrix es que no recibe la suficiente cantidad de ADN humano, y por eso algunos aliens como Fuego son incompatibles para la reproducción con Ben. Aunque una de las aliens que tomó suficiente ADN humano fue Bestia, aún así a pesar de su apariencia humanoide, ella sigue pensando como una Vulpimancer. Sigue siendo ciega y no puede comunicarse verbalmente, a menudo camina en cuatro patas y solo se pone de pie para atacar, le gusta que Ben la acaricie y la trate como perro. Si Ben rompe el Chaquetrix como en el episodio del Doctor Animo, los aliens van a salir. Oye, ¿cómo sería una versión de la mosca? Se fusionaron, pero en este caso las dos conciencias se pelearon para ver quién tiene el control del cuerpo. Si un alien queda embarazada, seguirá estando embarazada sin importar si está fuera o dentro del Chaquetrix, hasta que pase el tiempo suficiente para tener al primer hijo híbrido. Si Gwen fuera la portadora, dijeron que fue el güey que se ideó esto. Los aliens serán masculinos, Kevin se convertiría en una amalgama al igual que su versión original, pero esta vez de aliens femeninas haciéndolo ver femenino. Albedo existe en este universo, ya que el Chaquetrix tiene el ADN humano. Algo curioso es que Ben al intentar invocar a otro humano el Chaquetrix. No pensé que iba a ser tanta paja, o sea, pensé que iba a ser algo... Bueno, sí, sabía que iba a ser una paja. Es extremadamente raro cómo funciona eso del Chaquetrix. O sea, básicamente lo que he aprendido ahorita es que invocas a los alienígenas que tengas. O sea, invocas una versión femenina que se adapta a la anatomía, no, que sí, que se adapta un poco a la anatomía humana para reproducirse con el portador. ¿Para qué servía esto? Era para, ¿cómo se le llama esto? ¿Repoblar o algo así? Se supone que lo inventó este Animus. Creo que se llamaba Animus, ¿no? X lo transformaba a Ben en mujer. Así que Albedo quedó atrapado en una versión femenina de Ben. Las aliens recuerdan todo al ser invocadas. Para ponerlo de forma sencilla, es como los Pokémones, siempre recuerdan todo. Papirico lechoso mal pensando que ellas serían aliens en celo que solo quieren sexo. ¿Qué fue eso? Es mejor aéreo. Sonaba que alguien se la estaba jalando de fondo. Qué raro. Bueno, ahora vamos a ver qué es el Carnitrix. Esta es la segunda cosa que revivió el fandom de Ben 10. Carnitrix.